Bienvenidos, amigas y amigos, a un episodio más de su programa Viva Mejor. Soy Javier Landívar, médico genetista, y nos encontramos transmitiendo, como siempre, en vivo y en directo a nivel nacional, desde el set de televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Para aquellos que no nos puedan ver desde su televisor y lo quieran hacer por medio de su tablet o teléfono inteligente, lo pueden hacer vía streaming por www.ucsgrtv.com. Hoy, como siempre, vamos a hablar de un tema de salud de vital importancia. Y realmente, cuando digo vital, es porque vamos a hablar sobre la reducción de la mortalidad neonatal. Y por supuesto, para esto tenemos la compañía de una especialista experta en este tema, con quien ustedes, quien les habla, vamos a aclarar ciertas incertidumbres, dudas, y podemos también conocer qué hacer para reducir al máximo las probabilidades de que se produzca una muerte en un recién nacido. Para esto, pues, como siempre, también estaremos pendientes de sus consultas a través de nuestra línea telefónica, el 042-22-16-18, así como también por medio de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, en @VivaMejorTV. Así que, ¿qué les parece si antes de presentarles a nuestra invitada el día de hoy, revisamos esta nota que nos tiene preparado nuestro equipo de producción? Reducción de mortalidad neonatal. Según la UNICEF, alrededor de 29.000 niños y niñas menores de 5 años mueren todos los días, especialmente de causas que se podrían evitar. Más de un 70% de los casi 11 millones de muertes infantiles que se producen todos los años se deben a 6 causas: el paludismo, las infecciones neonatales, la neumonía, la diarrea, el parto prematuro y la falta de oxígeno al nacer. Estas muertes se producen sobre todo en el mundo en desarrollo. Un niño de Etiopía tiene 30 veces más probabilidades de morir al cumplir 5 años que un niño de Europa Occidental. Entre las muertes infantiles, en Asia Meridional y Central se producen las mayores cifras de muertes neonatales, mientras que en África se registran las tasas más elevadas. 2/3 partes de las muertes infantiles ocurren solamente en 10 países. La mayor parte de ellas se pueden evitar. Algunas de estas muertes se deben a enfermedades como el sarampión, el paludismo o el tétano. Otras son el resultado indirecto de la marginación, los conflictos y el VIH-SIDA. La desnutrición y la falta de agua potable, acompañado de la falta de saneamiento, contribuyen a la mitad de todas estas muertes infantiles. Las enfermedades no son inevitables, pero tampoco los niños enfermos deben morir por esto. Las investigaciones y la experiencia indican que 6 de los 11 millones de niños y niñas que mueren todos los años se podrían salvar por medio de medidas nada sofisticadas, basadas en pruebas empíricas y que son eficaces en relación a sus costos, como lo son las vacunas, los antibióticos, suplementos de micronutrientes, mosquiteros tratados con insecticida y una mejora de las prácticas de atención familiar y lactancia materna. Estas medidas forman parte de la base de las actividades de UNICEF para ayudar a todos los niños y niñas a sobrevivir y se llevan a cabo por medio de cientos de aliados en las oficinas de todo el mundo. Bien, estamos de regreso, amigas y amigos, a su programa Viva Mejor y, como les había ofrecido, vamos a presentarles a nuestra invitada el día de hoy. Se trata de la doctora Karina Parra Gómez. Ella es especialista en pediatría y neonatología. Pues tiene un currículo bastante extenso, es graduada de la Universidad de Guayaquil como doctora en medicina y cirugía, especialista también en pediatría, como había mencionado, de aquí de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, y de neonatología en la Universidad de Guayaquil, y actualmente es médico tratante en el área de neonatología del Hospital del IES de Los Ceibos. Muchas gracias, Karina, por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, pues bien, ¿qué te parece si empezamos conversando un poquito sobre, pues, si bien es cierto, vamos a hablar sobre reducción de la mortalidad neonatal, pues definamos primero ciertos conceptos básicos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es un neonato? Es decir, ¿hasta qué edad se considera que un niño es un recién nacido, un neonato? Y pues después de eso, pues aclararemos otros aspectos más. Empecemos por ahí. Sí, neonatos realmente se considera aquellos niños hasta los 28 días de vida. Ok. Pasados los 28 días de vida ya pasan a ser lactantes menores. Ya, y cuando hablamos de reducción de la muerte neonatal, ¿incluimos solamente estos niños, los que están dentro de este periodo, es decir, los primeros días de su vida? Sí, específicamente es a niños menores de 28 días. Perfecto. Ahora bien, cuando hablamos ahora de muerte neonatal, estamos indicando pues que estos niños han nacido y han fallecido, pero necesariamente son niños a término, es decir, que cumplieron con todo su periodo gestacional, o también pudieron haber nacido pretérmito o pretérmino, es decir, antes de tiempo, o esto es indistinto. No, realmente para la muerte neonatal se considera aquellos recién nacidos a términos o pretérminos que tuvieron alguna condición patológica que los llevó a la muerte, pues, ¿no? A fallecer. Correcto. Ahora bien, esta mortalidad pues obviamente es prevenible, por lo tanto, bueno, en muchos En casos, muchos ¿verdad? casos, así es. O la idea es tratar de reducir al máximo las probabilidades de que esto suceda. Ahora, las medidas que se deben de tomar para reducir el riesgo de muerte neonatal son medidas que deben darse después del nacimiento o antes del nacimiento o ambas. Bueno, realmente un pilar fundamental sería pues llevar un control prenatal adecuado Ok. para que los embarazos culminen en su gran mayoría en embarazos de término, ¿sí? Porque obviamente esto va a disminuir la mortalidad neonatal. La mortalidad neonatal es mucho, tiene una mayor incidencia en prematuros y mucho Okay. más en prematuros extremos. Sería bueno que todas nuestras mujeres realicen un control prenatal previo a embarazarse, que es una costumbre que no tenemos acá en este país. Preconcepcional sería. Exacto, o sea, Ajá. de un control preconcepcional, es una costumbre que no tenemos acá, sino que uno ya acude al médico cuando se enteró que está embarazada. Aparte de, pues, el control prenatal, sí existen, una vez que nazca el bebé, ciertas medidas que nos ayudan a aumentar el porcentaje de vida de estos bebés, como son, pues, una lactancia materna inmediata o ciertas estrategias que se han planteado, como las que hemos planteado nosotros en nuestro servicio en Saibos. Nosotros contamos con una terapia intensiva de puertas abiertas, tenemos el lactario y trabajamos pues basados en protocolos de acuerdo a las patologías de los bebés. Correcto. Yo quiero destacar de lo que acabas de mencionar esto del asesoramiento preconcepcional. Esto es extremadamente importante, dado pues que la mayoría de los embarazos lamentablemente no son planificados. Así es. Pero para aquellas parejas que planifican los embarazos, siempre es importante, antes de que ocurra el mismo, tener una consulta con el médico especialista para que éste lo sepa asesorar. Lamentablemente existe esta costumbre de ir al médico solo cuando uno está enfermo y en realidad pues el asesoramiento de un profesional de la salud muchas veces es indispensable, no solo cuando uno ya tiene alguna enfermedad, sino más que nada para estar al tanto de una situación, de una realidad, De del factores de riesgo. entorno y de muchas situaciones que nosotros todos vivimos diariamente y que podemos modificar para reducir riesgos. Es decir, esto es, yo siempre hago una analogía con mis estudiantes, ¿verdad? Es decir, todos tenemos un determinado riesgo de adquirir una enfermedad o de tener un niño con alguna condición particular y demás. Ese riesgo existe siempre, pero ya depende de nosotros si es que tomamos medidas para modificar ese riesgo y reducirlo al máximo. Es como salir a la calle, pues todos tenemos al salir a la calle riesgo de que nos atropelle un Sí, claro, vehículo, así es. lamentablemente, pero no es lo mismo, ¿verdad? Estar atento a las señales de tránsito, ser respetuoso de las mismas, utilizar el paso peatonal, etcétera, que atravesar la avenida corriendo sin ver a ambos lados antes de cruzar. Entonces es lo mismo, si una pareja antes de el embarazo pues adquiere un asesoramiento y conoce de su estado de salud y toma medidas para prevenir alguna situación potencial que pueda ocurrir durante el embarazo, ya desde ahí se está haciendo prevención, ¿verdad? Ahora bien, Así es. como bien mencionaste, pues no solamente el asesoramiento preconcepcional, sino que la mujer embarazada acuda a los controles respectivos y todo esto con un fin que mencionaste que es sobre todo que el embarazo llegue a término, Así es decir, es. que cumpla
con la cantidad de semanas que normalmente debe tener un embarazo. ¿Cuántas son esas semanas? Lo mínimo que nosotros esperamos como neonatólogos es un embarazo de 37 semanas. Okay. Lo ideal es de entre 38 y 40 semanas, pero hay algunos que pueden llegar hasta las 42. Pero a partir de las 37 semanas ya lo consideramos un embarazo terminal. Ok, ¿y qué es preferible? ¿Un embarazo, perdón, un parto vaginal o una cesárea? Mira, estadísticamente... Un parto en donde a temprana edad, o sea, muchas veces hay adolescentes que llegan a tener embarazos no programados, y quería saber era qué grado de influencia positiva o negativa puede existir en la mujer en referencia a lo que ustedes están tratando. Gracias, buenos días. Te pregunta, muy buena su consulta, de hecho era justamente lo siguiente que le iba a contestar, porque ya dejando claro que lo ideal es pues que el embarazo sea término, la segunda pregunta que le iba a hacer era, ¿y a qué edad es ideal embarazarse y a qué edad podría ser más riesgoso? Ya, lo que se recomienda médicamente es que los embarazos sean a partir de los 21 años hasta los 35. Uh-huh. Sí, embarazos de menos de 21 años y embarazos posteriores a los 35 años ya condicionan a ciertos factores de riesgo en la salud de la mujer, tales como son preeclampsias, que son problemas de que se le sube la presión a la mujer embarazada, ¿verdad? Se ve actualmente también muchas malformaciones a nivel de los bebés que nacen, y no tanto en mujeres mayores, sino en mujeres adolescentes. ¿Sí? Contestando a la pregunta del televidente, pues vemos que un embarazo no deseado en una adolescente obviamente se da en una mujer que no planificó su embarazo. Y regresamos a lo mismo. Lo importante aquí es la prevención en salud. Si nosotros nos preparamos o nos cuidamos, vamos a llegar a un embarazo a término, a un embarazo sin complicaciones. Y depende de la edad del adolescente. Lastimosamente vemos ahora adolescentes de 12 años que ya son madres, cuando deberían estar todavía en etapa de colegio. Son mujeres que no han desarrollado totalmente todavía su organismo y que por ende van a presentar mayor complicaciones que aquellas mujeres que están en edades óptimas para embarazarse. Entonces, en definitiva, tanto tener embarazos a edades muy tempranas como muy posteriores, estamos hablando de situaciones de alto riesgo. Así es. De alto riesgo desde el punto de vista médico. Bien. ¿Qué te parece, Karina, si hacemos una pequeña pausa? Y ustedes, amigas, amigos, no se vayan. Enseguida regresamos con más de su programa Vida Mejor.
Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Vive Mejor, hoy hablando sobre la reducción de la mortalidad neonatal en compañía de la doctora Karina Parra, especialista en pediatría y neonatología. Y bien, en el bloque anterior estuvimos comentando un poco sobre qué es la mortalidad neonatal. Ya hemos dicho pues que nos estamos refiriendo a aquellos recién nacidos, es decir, a los niños que desde el momento del parto hasta sus 28 días de vida, lamentablemente fallecen. Pues, y la idea es que nosotros conozcamos todas las medidas que podemos tomar para reducir al máximo las probabilidades de que una situación así se produzca. Y pues bueno, ya mencionamos en el primer bloque un par de ellas. La primera es pues que el embarazo llegue a término, es decir, que se cumplan las semanas de gestación que corresponden para que el niño pues esté lo suficientemente maduro y pues al nacer no tenga las complicaciones que están siempre relacionadas con la prematurez. Y lo segundo es la edad. En este caso pues hemos dicho pues que tener embarazos a edades muy tempranas o muy tardías pues también es un factor de riesgo, y en particular en el tema de los adolescentes pues no solo por la inmadurez que implica desde el punto de vista biológico, quedar embarazada antes de lo que corresponde o lo recomendado, que bien la doctora dijo que a partir de los 20, 21 años es lo recomendable, sino también pues por todo el estrés que representa pues el embarazo en un adolescente, pues que usualmente son embarazos no planificados. Entonces, en este bloque pues vamos a seguir conversando un poquito más sobre cuáles son esos factores de riesgo y cómo reducirlos. Repito, estamos atentos a sus consultas a través de nuestra línea telefónica, el 042-22-16-18. Hoy con la doctora Karina Parra. Bien, Karina, entonces, coméntanos ahora, ya hemos hablado de llegar a término, la edad de la embarazada. ¿Qué otras situaciones también hay que considerar para reducir el riesgo de la mortalidad neonatal? Algo muy importante que nosotros vemos con mucha frecuencia en el hospital es que la culminación del embarazo se dé en un lugar adecuado, que tenga todas las condiciones óptimas para atender cualquier tipo de emergencia que se vaya a presentar con el recién nacido. Okay. Somos un hospital de referencia a nivel nacional y lastimosamente recibimos muchos niños referidos de instituciones públicas y privadas que no cumplen criterios de traslado, okay, ya, o que nacieron y tienen una dificultad respiratoria, un síndrome de estrés respiratorio, algo como taquipnea, sin embargo no cuentan ni con los profesionales ni con los equipos para poder atenderlos. Okay. Entonces sí es importante que las madres o los padres consideren la interrupción del embarazo en un lugar que pueda darles todo lo que necesitan, tanto a la madre como al niño, en el caso que sea necesario. Y cuando hablas de interrupción del embarazo, no estamos hablando de, por supuesto, embarazo de, normal, exacto, por cesárea o por parto fisiológico. Exacto, así es. Sí, no, para cabe la pena pues aclarar eso. Pero bueno, pero eso no quiere decir entonces que un niño no pueda nacer, por ejemplo, en su casa, como en algunos casos ocurre. No, todavía se ven partos en casa. Algunos son partos que ya están en periodo expulsivo y que no dan el tiempo a la madre de llegar al centro hospitalario. Hemos tenido, por ejemplo, casos de madres que están paseando en el centro comercial o han venido a la noche amarilla y han tenido algún tipo de contracciones, pues, y viene un trabajo de parto inminente. No necesariamente son las señoras que van a interrumpir ese embarazo. O sea, lo que me refiero es que el hecho de dar a luz en casa o en otro lugar que no sea, ¿eso representa un riesgo? Si no eres atendida por una persona que esté capacitada en atención de parto, sí es un riesgo. Okay. Existe un programa a nivel del país y que se ha capacitado a las famosas comadronas que todavía existen en varias localidades y ellas se encargan de atender partos, sobre todo en aquellas poblaciones que están lejanas a algún centro de salud para su atención. Pero sí, la mayoría de los partos son fisiológicos y el bebé nace y, gracias a Dios, pues nace bien. Pero existen niños que, a pesar de ser sometidos a un parto fisiológico, pueden venir con una circular, puede ser que la mamá no colabore mucho en el trabajo de parto y que nazca deprimido, y ahí sí va a necesitar el soporte de un profesional de salud que pueda darle todo lo que necesite el paciente en ese momento. Y aquí voy a enfatizar eso que acabas de decir, que no colabore y que nazca deprimido, porque pues hay que aclarar esta situación, ¿no?
cuando hablamos de colaborar, quiere decir pues que efectivamente una mujer también debe tener conocimiento, sobre todo las primerizas, ya, de qué es lo que le espera, y hay una serie de ejercicios antes de, exactamente, antes de que se lleve a cabo el trabajo de parto, para que la mujer esté preparada y sepa cómo justamente colaborar en el momento del trabajo de parto, y pues el bebé, por decirlo así, no demore mucho en salir. Porque ¿cuál es el problema de que si este parto es muy prolongado? El problema es que el bebé en algún momento puede comenzar a dejar de recibir el suficiente oxígeno, y ese oxígeno pues es necesario para pues sus órganos vitales, entre ellos el cerebro. Entonces puede ocurrir que pues un parto muy prolongado esté acompañado de lo que nosotros llamamos hipoxia, es decir, una falta de oxigenación, y si esta es una falta de oxigenación en el cerebro, esto puede tener consecuencias, complicaciones a nivel neurológico, una de ellas lo que se conoce como parálisis cerebral infantil, ¿verdad? Así es. Ahora bien, entonces, aclarando todo esto, mi siguiente pregunta, Karina, es, bueno, ya nació el bebé, está aparentemente bien, y de repente tiene, qué sé yo, un problema respiratorio, ¿sí? ¿Cuál es la siguiente acción a tomar? Pues tengo que llevar a mi bebé inmediatamente al hospital. Eso es algo que lo puedo tratar en casa. Puede ser respiratorio, puede ser diarrea, cualquiera de estas cosas. ¿Son cosas que se pueden tratar en casa, o si estamos hablando de un neonato, obligatoriamente tengo que llevarlo a un hospital? No, en el caso de tratarse de un neonato, obligatoriamente deben buscar atención médica. Recordemos que el neonato es un paciente inmunodeprimido, es decir, un paciente que tiene defensas bajas, ya que no va a responder igual que los adultos. Entonces, en casos de diarreas, de dificultad para respirar, de fiebres, deben acudir inmediatamente al centro de salud o al hospital más cercano a buscar atención médica. Correcto. Y en el caso de los niñitos, pues que necesitan ya algún cuidado especial, ¿esto únicamente puede dárselo en los hospitales, o también los centros de salud tienen los recursos para atender casos ya más delicados? No, en el caso de neonatos que requieran ya de atención especializada, es específicamente en hospitales, que es donde están los neonatólogos. Eso. Para atención al recién nacido. Es decir, tienen que acudir a un hospital. A un hospital. Ya, donde el nivel de atención es diferente, donde así podemos encontrar médicos neonatólogos, que son justamente aquellos pediatras especializados en los recién nacidos. Así es. Perfecto. Ahora bien, dentro de esas, medidas que se pueden tomar en los recién nacidos que ya tienen alguna infección, ¿cuáles son? Ya, en primera instancia, pues, nosotros tenemos que determinar qué tipo de patología es la que está afectando al paciente. Al recién nacido puede presentar lo más frecuente, que son las patologías respiratorias, puede tener una patología infecciosa por algún antecedente infeccioso en la madre, o algún factor de riesgo infeccioso en la madre, ¿verdad? Puede tener trastornos digestivos o alguna patología quirúrgica. Todo depende de la patología que tenga, que nosotros brindamos la atención que el bebé necesita. Cada patología tiene su puntal diferente de tratamiento, o sea, un protocolo que se cumple de acuerdo a la patología del recién nacido. Perfecto. ¿Y qué te parece si después de atender esta llamada continuamos conversando un poquito sobre esas opciones terapéuticas? Hola, muy buenos días. Buenos días, mi nombre es Eduardo y estoy llamando reiteradamente con el ánimo de poder despejar una incógnita. Cuéntenos, Eduardo. En relación a los neonatos, la doctora especialista está manifestando de que tiene bajas defensas. La pregunta es, ¿qué ocurriría con una criatura que es producto de un sistema que ahora se utiliza mucho, que es la inseminación artificial? En el caso que sea una criatura bajo ese método moderno o actualizado, ¿qué grado de defensas tendría para poder afrontar una enfermedad, un virus o una situación que obviamente repercutiría en su salud? Gracias, muy buenos días. Bueno, en este caso, Eduardo, quisiera saber si es que hay alguna diferencia en términos de la inmunidad del bebé, si es que este fue concebido de forma natural o cualquiera de los métodos de fertilización asistida que actualmente existen. No, realmente el riesgo de alguna enfermedad es el mismo que si fue concebido de manera natural que de forma artificial. Lo que sí deberían de tener en consideración es que muchas veces las fecundaciones artificiales, ya sean por inseminación artificial o in vitro, dan lugar a embarazos múltiples. Es decir, la señora no va a tener un solo bebé dentro de su útero, sino dos o tres en algunos casos. Obviamente estos embarazos, si son múltiples, no van a finalizar su tiempo de gestación, no van a llegar a 37 semanas. Y un recién nacido, mientras más prematuro es,
más inmunodeprimido es decir, más defensas bajas tiene y más propenso o más riesgo de mortalidad tiene por las patologías que se asocian a su estado de inmadurez. De hecho, muchas veces desde el punto de vista social se lo ve todo como que muy bonito, ¿no? El tener gemelos, trillizos. Pero en la práctica, desde el punto de vista médico, el tener embarazos múltiples es un embarazo de alto riesgo, justamente pues porque en realidad los seres humanos no estamos diseñados para tener más de un bebé, en el caso de las mujeres, en el útero, ¿verdad? Entonces, pues eso implica pues que estos niños no puedan llegar a término y ya como mencionamos en el primer bloque, pues el no llegar a término ya en sí es un factor de riesgo, ¿verdad? Algo que tenemos que evitar. Sin embargo, ¿qué te parece si al regresar de este corte conversamos un poquito de cuáles son los medios con los cuales cuenta el hospital o los hospitales para atender a aquellos niños que no llegan a término, sino que nacen de forma prematura, ¿te parece? Sí. Así que ustedes, amigas, amigos, no se vayan. Vamos a continuar hablando con la doctora Karina Parra sobre la reducción de la mortalidad neonatal al pasar este corte. Estamos de regreso en su programa Viva Mejor, hoy hablando sobre la reducción de la mortalidad neonatal en compañía de la doctora Karina Parra, especialista en pediatría y neonatología. Pues bueno, en el bloque anterior estábamos comentando al finalizar el mismo que pues cuando un niño nace prematuramente, es decir, antes de cumplir el número de semanas que debe de cumplir dentro del vientre materno, pues se dice que es un niño prematuro y obviamente pues es un niño que tiene mayor riesgo de desarrollar complicaciones y por supuesto pues lamentablemente de fallecer. De tal manera pues que mi pregunta era, doctora, una vez que nace un niño prematuro, que inevitablemente a veces sucede en estos casos, ya, ¿qué se les puede ofrecer, qué recursos poseen los hospitales ya, y qué hospitales los poseen ya, para estos niños que nacen antes de tiempo? Hay hospitales que cuentan con la unidad de cuidados intensivos neonatales, que es a donde deben de ser atendidos los recién nacidos que presenten algún tipo de patología. Específicamente en nuestra institución, en el Hospital IES de Los Ceibos, nosotros contamos con un área de cuidados intensivos, tanto para los neonatos que nacen en nuestra institución como para aquellos que vienen referidos de otras instituciones. Tenemos un área de aislados para aquellos pacientes que presenten cuadros infecciosos neonatales, como meningoencefalitis, o aquellos pacientes quirúrgicos que deben de estar en cubículos aislados. Tenemos un área de cuidados intermedios para patologías que no son tan severas o aquellos neonatos que estuvieron graves y están próximos a irse a la casa con su mami. Y el área pues de básicos o alojamiento conjunto, que es en la que se encuentran los neonatos sanos, pero que deben estar en un periodo de observación por si presentan algún periodo de riesgo en el periodo neonatal inmediato. ¿Qué quiere decir esto? En las primeras 24 o 48 horas de vida. ¿Sí? Nosotros tenemos la suerte de contar en nuestro servicio con 12 subespecialistas en neonatología, los cuales estamos distribuidos en horarios de asistencial y de guardia. Con el fin de que nuestros recién nacidos siempre tengan a la cabeza un especialista que pueda resolver sus inquietudes. Aparte de eso, se han implementado varias estrategias. Obviamente, como somos 12 especialistas, venimos de diferentes universidades y nos formamos en diferentes instituciones. Sin embargo, nosotros en Ceibos, en consenso entre todos, formamos protocolos de las patologías más frecuentes que tienen. ¿Esto para qué nos ha servido? Para trabajar todos de la misma manera. No es que yo aprendí a hacer esto y tú aprendiste a hacer lo de acá.
todos hacemos lo mismo, los protocolos están hechos con bibliografías basadas en evidencia, uh-huh. ¿sí? No de experiencias que la gente tenga, sino de lo que se ha demostrado evidencia científica. Que funciona en el tratamiento de determinada enfermedad, exactamente, con evidencia científica. Uh-huh. Esto nos ha permitido poder tener un nivel de recuperación o de vida en nuestros neonatos uh-huh. prematuros y no prematuros bastante importante. Uh-huh. Y nuestro nivel de mortalidad en las sales es bajo, menos del 3% realmente uh-huh. Es lo que nosotros tenemos. A pesar de manejar pacientes críticos, pacientes quirúrgicos que uh-huh. vienen referidos a otras instituciones. Contamos también con el servicio de lactario. Como sabe, todo el mundo es público, pues que no hay nada mejor para el recién nacido que la lactancia materna. Así es. Si bien es cierto, los bebés que están en terapia intensiva no pueden hacer la lactancia fisiológica directamente del pecho de su mamá, contamos con lactario y ¿esto qué nos sirve? Pues ayuda a aquellas madres que no pueden dar de lactar directamente a su bebé uh-huh. Por medio de máquinas eléctricas que nosotros yeah. tenemos a destapar conductos, a almacenar su leche para que cuando su bebé pueda empezar a tomar leche, pueda ser de la leche de ella desde el inicio, pues no. Uh-huh. Y no separan las dosis de aquellos niños que ya empiezan a tomar. En okay. el caso de los prematuros, pues empezamos con tomas de leches que van progresivamente. Y esto, pues, sabemos que la leche es rica en inmunoglobulinas y nos ayuda también a mejorar la condición de vida del bebé. Nosotros nos impusimos en el hospital a tener una terapia intensiva de puertas abiertas. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? En nuestra institución, las madres de nuestros niños ingresados no van de visita okay. a ver a su bebé. Nuestras madres están con el bebé todo el día. Extremadamente importante. Todo el día, 24 horas con el bebé, salvo que la condición física de la madre se lo impida, pues uh-huh. ¿no? Obviamente cuentan con unos sillones al pie de cada termocuna que son bastante cómodos para que ellas también puedan descansar. Uh-huh. Esto nos ha permitido hacer plan canguro de manera permanente. Ellas van viendo cómo va evolucionando su bebé. Uh-huh. Las enfermeras y los médicos pues les enseñamos a cómo manejar el bebé, ¿ya? Y nos ha disminuido un poco el nivel de ansiedad que se ve muchas veces en aquellos padres que tienen bebés en neonatos. Claro. Que no saben qué pasa uh-huh. o que no saben si van a encontrar a su bebé al momento de entrar a la sala otra vez en la visita. Uh-huh. Tenemos pues las madres que son más antiguas, nos sirven de guía o de referencia de aquellas madres nuevas que van llegando. Es lindo ver cómo ya las madres pierden el temor de manipular a sus bebés así sean uh-huh. prematuros. Uh-huh. Son ellas quienes los alimentan, son ellas quienes cambian el pañal. Son ellas quienes nos ayudan a pesar, están pendientes de que le toca la medicación y sobre todo como es la madre quien maneja a su bebé uh-huh. y se les explica las técnicas de lavado de manos. Uh-huh. Recordamos que en el área de neonatología el lavado de manos es importantísimo, es una de las cosas fundamentales para no tener infecciones cruzadas entre los bebés. Así es. Entonces esto nos ha ayudado a que nosotros no tengamos infecciones cruzadas entre nuestros niños y pues nos ha ayudado a mejorar el índice de vida de nuestros pacientes ingresados. Fantástico, fantástico. Uh-huh. Me parece muy buena esta iniciativa de que sea la propia madre la que esté a cargo del cuidado de su bebé como debería, como corresponde. Así es. Uh-huh. Y eso pues ayuda en tanto a la madre como al bebé, porque pues está más que demostrado pues el vínculo con la madre es indispensable para superar muchas cosas y además no solamente indispensable, sino que es necesario para su desarrollo en lo posterior. ¿Ya? Hay que recordar pues que no podemos nosotros separar la mente del cuerpo. Uno piensa a veces que son dos cosas diferentes, pues, y el afecto y las emociones pues tienen mucho que ver también con la recuperación de los pacientes, no importa la edad, incluso en los recién nacidos. Ahora, Karina, y ahorita que mencionaste este tema de siempre y cuando la salud de la madre también pues sea. Se lo permite hacer. Cuando hablamos de embarazos de alto riesgo, el riesgo no es solamente para el bebé, sino también para la madre, ¿verdad? Así es. ¿Y qué podría ocurrir en el caso de la madre? Cuéntanos un poquito. A ver, tenemos madres que tienen ciertas complicaciones y que no pasan al área de ginecología, uh-huh. sino que pasaron al área de terapia intensiva. Okay. En este caso, pues obviamente, la madre no es quien hace el cuidado uh-huh. directo del bebé, quien entra es el papá. Ok, ¿sí? Eso quería hacer. Entra el papá, es quien se encarga de hacer plan canguro papá, y es papá quien manipula al bebé hasta que la mamá puede venir. Lo mismo nos pasa con embarazos neonatos, perdón, que vienen uh-huh. de otra institución referidos. Uh-huh. Nos llega el neonato y la mamá no llega todavía hasta que no le den el alta en su institución uh-huh. y quien se encarga del cuidado del bebé es el papá generalmente o una abuela. Ya. Y
a propósito de esto, pues cuando comentamos en bloques anteriores sobre los embarazos de alto riesgo, pues ya el saber ciertas cosas de un embarazo en particular, es decir, cuando una mujer embarazada ha tenido los respectivos controles por parte de su médico ginecobstetra y se conoce que hay determinados factores que pueden ser de riesgo, pues ya esa mujer, por ejemplo, no sería una mujer que a lo mejor va a ser atendida o va a poder ser atendida por una comadrona en su casa, así sino es. Que va a requerir ser atendida en un hospital en donde existan todos estos recursos para que en la eventualidad de que se produzca alguna complicación, inmediatamente se pueda ofrecer. Exacto. Ahora, yo considero pues que la rapidez también con la que se puedan proporcionar estas atenciones es primordial también en el pronto mejoramiento del niñito, ¿no? Y cuando tú mencionas de estos niñitos que vienen pues de otras instituciones, ¿ya? Ahí me imagino pues que los han de transportar también en un medio especial. ¿Quién proporciona este medio? ¿El hospital o el que lo refiere o en este caso el hospital? Generalmente los pacientes llegan a nuestra unidad referidos desde la institución que solicita el cupo. Okay. Vienen acompañados por algún médico de la institución y con personal paramédico de ellos. Ok, con una termocuna y todo para que los niños... Porque el tema del traslado también es sumamente importante, ¿verdad? Sí, y algo que es importante acotar, nuestras transferencias, sí, en la gran mayoría cuando vienen de instituciones con cupos solicitados, llegan los pacientes bien transportados. Uh-huh. Pero también nos ha tocado lastimosamente recibir bebés que vienen transferidos de clínicas privadas, que los mandan solo con el familiar. Y no tienen idea de cómo incrementa el nivel de mortalidad neonatal eso. Si un bebé no es transportado de manera adecuada por no poder regular su temperatura, hipotermia, asfixia, y aumenta la probabilidad de muerte de ese neonato de una manera considerable. Sí, eso quería yo destacar también, que el tema del transporte es vital. Es vital, y los padres pues tienen que estar conscientes de esto para exigir también que si se va a transferir a su bebé, pues se lo haga con los medios idóneos para que pues no tengan ninguna complicación y pues que, porque muchas veces no, pero se envió y ya que después quieren echarle como dicen popularmente la pelotita, ¿verdad? Al otro lado y fue realmente el momento del traslado, un momento crítico en donde se pudieron haber producido muchas complicaciones que eventualmente pues perjudicaron al bebé. Uh-huh. Ahora, Karina, y pasando a el tema este de otras situaciones, hablando de los defectos congénitos, ¿qué ocurre cuando un niño nace con algún tipo de malformación, con algún tipo de situación que difiere de lo normal en términos de las estructuras de su cuerpo, por ejemplo, una malformación cardíaca o intestinal y demás? ¿Cuál es el manejo en este tipo de casos? Bueno, realmente ese tipo de pacientes deberían de nacer en una institución de tercer nivel. Ok. Ya, donde les puedan dar todo el soporte. Paréntesis, perdón. Ajá. ¿Qué es una institución de tercer nivel? Tercer nivel es aquella que cuente con todas las especialidades de atención del recién nacido, ya por así decirlo. Que tengan cardiología pediátrica, endocrinología pediátrica, gastroenterología, cirugía pediátrica, todo lo que el menor pueda requerir. Ok. ¿Sí? Pero muchas veces nacen niños con malformaciones que los padres no tenían conocimiento de que venían así y la institución tampoco. Esos pacientes, en el caso de nuestra institución, Hospital Seibos, nosotros contamos con un cirujano neonatal, que es un médico que tiene muchísima experiencia en cirugías y una estadística bastante buena de evolución de los pacientes quirúrgicos. Y nuestros pacientes que nacen en nuestra institución pues son intervenidos en nuestro hospital y recibimos también pacientes quirúrgicos de otras unidades hospitalarias. No así los pacientes quirúrgicos que tengan cardiopatías asociadas, porque eso sí ya nosotros no le podríamos dar todo el soporte por las faltas de especialidades. El Hospital Seibos es un hospital de segundo nivel de atención. Entonces, si bien es cierto, tiene unidad de cuidados intensivos neonatales y es el único hospital de IES a nivel de la zona que tiene pediatría, todavía por ser de segundo nivel no tenemos todas las especialidades. Correcto. Muy bien. Bien, Karina, ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa? Y ustedes, amigas, amigos, no se vayan. Recuerden que estamos hoy hablando sobre la reducción de la muerte neonatal en compañía de la doctora Karina Parra, especialista en pediatría y neonatología. Enseguida regresamos.
amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Vía Mejor, hoy hablando sobre cómo reducir la mortalidad neonatal en compañía de la doctora Karina Parra, especialista en pediatría y neonatología. Pues bueno, en el bloque anterior, al finalizar el bloque anterior, estuvimos hablando un poquito sobre pues, cuáles son las medidas que el hospital toma en el caso pues, del nacimiento de un niño con algún tipo de malformación, pues y como ya bien dijo la doctora, en estos casos, pues en el caso de saber que el niñito viene con alguna condición de esta naturaleza, pues lo ideal es que este sea atendido en un hospital de tercer nivel, que es aquel en donde existen todas las subespecialidades, ¿verdad? Está el cirujano pediatra, el endocrinólogo pediatra, el cardiólogo pediatra, etcétera. Y que, pues, en el caso particular de los Ceibos, es un hospital de segundo nivel, pero igual tiene su cirujano pediatra, pues, que es el que atiende estas situaciones eventuales cuando no hay un conocimiento, digamos, prenatal, antes de que el niño nazca, de que este pase algún tipo de alteración estructural o malformación. Ahora, Karina, explícame algo. ¿Existe alguna relación entre, por ejemplo, ¿ya?, el estatus socioeconómico y las posibilidades de que se complique un recién nacido? ¿O a cualquier, eso no afecta el riesgo es el mismo en personas de cualquier estatus? Sí, realmente el estatus socioeconómico no es que aumenta el riesgo de que tengamos un prematuro o de que haya mayor mortalidad neonatal. Lo importante es que cumplan los controles prenatales. ¿Sí? Nosotros hemos visto, por ejemplo, casos de mujeres que son del Ministerio de Salud que han cumplido todos los controles del embarazo e igual han tenido complicaciones, como también señoras de funciones muy ejecutivas que también los cumplieron y presentaron trastornos o que de repente no cumplieron los controles porque tenían muchas ocupaciones. Entonces esto no influye, lo importante es los controles prenatales, que ellas los cumplan para saber si su bebé tiene algún riesgo y poder hacer lo que el bebé necesite. Exacto, es que lo menciono es porque muchas veces pues la gente hace mucha distinción entre el sistema de salud público, el sistema de salud privado, y en realidad lo importante es pues que una pareja recibe el asesoramiento que corresponde por el profesional que corresponde, no importa en qué qué tipo de institución estemos hablando, sino pues que se haga el control, el seguimiento, pues en este caso del embarazo, que es creo una de las cuestiones claves para reducir la mortalidad neonatal. ¿Por qué? Porque si un embarazo está bien controlado, esto quiere decir, si una mujer acude regularmente a sus citas durante el embarazo, es una mujer pues que al tener una supervisión por parte de un médico, pues en el caso de detectársele alguna situación durante el embarazo que deba ser tomada en cuenta en el momento del parto, pues se lo toma en cuenta y pues ya el personal de salud va a estar preparado para recibir este bebé. No es lo mismo, o corrígeme Karina si me equivoco, pues cuando nace un bebé en donde ya tú sabes que él mismo viene con alguna situación que tiene que ser atendida inmediatamente a cuando es una sorpresa, ¿verdad? Así es. Lo ideal es eso, que cumplan los controles prenatales, que sepan las condiciones que tiene, que si el médico que realice el chequeo prenatal diagnostica que existe algún factor de riesgo, pues lo refiera al hospital para recibir la atención. Y obviamente debe de existir siempre la comunicación entre el personal de ginecología y neonatología. Así es. Porque es importante que el neonatólogo sepa qué es lo que va a recibir, qué bebé viene, en qué condiciones viene. Entonces, eso es algo que nosotros cuidamos mucho. Se le hace la historia a la madre antes de que entre a la sala de quirófano o a la sala de parto. Se revisa la historia de la mamá porque a veces ellas, como están con trabajo de parto, hay ciertas cosas que no recuerdan en ese momento, para nosotros saber qué es lo que estamos recibiendo. Lo importante al recibir un neonato es no en el momento que ocurre la emergencia correr y buscar cómo lo vas a reanimar. Correcto. Sino tener listo todo lo que ese bebé puede necesite para la posible complicación que pueda traer. De acuerdo. Entonces, Karina, si quisiéramos resumir en este bloque todas las formas en las que potencialmente podríamos reducir el riesgo de la mortalidad neonatal, ¿cuáles serían las recomendaciones que tú les darías a nuestras amigas televidentes? Bueno, en primera instancia la consulta preconcepcional, que es importantísima. En el caso de que no se haya podido dar, pues una vez que se enteren que están en gestación, que están embarazadas, pues
cumplir los controles. Mínimo se requiere de 5 a 6 controles durante el embarazo, uh-huh, para saber que su bebé está bien. En los controles, ¿qué es lo que se va a hacer? Pues ver que el estado nutricional de la señora esté bien, que la presión de la señora esté bien, descartar que existan patologías infecciosas como VIH, como toxoplasmosis, que puedan afectar al bebé. Luego de eso, por favor, deben de dar a luz o interrumpir su embarazo en un lugar que cumpla todas las condiciones. Hay mucho la creencia de que las madres que dan a luz en hospitales son madres de estatus económico mucho más bajo que aquellas que dan a luz en clínica privada. Uh-huh. Y existen clínicas privadas que sí cuentan con todos los servicios y existen clínicas que no. Entonces, hay muchas señoras que, por no dar en el hospital, van a alguna clínica que no cumple, uh-huh, con todos los requisitos para brindarle las atenciones a ellas y a su bebé. Entonces, más que nada eso, consulta preconcepcional, control prenatal y buscar un lugar de atención donde haya personal y equipamiento necesario para atender tanto a la madre como al menor. Y aquí es importante destacar algo, ¿no? Todo lo que has mencionado son situaciones que se dan previo al nacimiento del bebé. Es decir, si nosotros realmente queremos reducir la mortalidad neonatal, es la responsabilidad nuestra tomar todas estas medidas antes de que el niño nazca. Una vez que ya el niño nace con X, Y, Z, complicación, obviamente pues ahí también es importante el proceder del médico y tener los recursos y los especialistas indicados y demás. Pero lógicamente todas estas cosas son en la mayoría prevenibles tomando ciertas medidas, repito, antes del nacimiento, con el respectivo cuidado prenatal. Y pues algo que lamentablemente, como ya hemos mencionado, no es muy conocido y muy aplicado, el cuidado preconcepcional. Es decir, repito, y esto va dirigido principalmente para aquellas parejas que están pensando en algún momento a tener hijos, lo ideal es siempre acudir a una consulta preconcepcional. Antes de quedar embarazada la mujer, debe de la pareja acudir al médico. ¿Y por qué? Pues porque en esta consulta, pues el médico lo que va a hacer es, a través de una historia clínica muy detallada, ver qué factores de riesgo posee cada miembro de la pareja y en conjunto, y en función de esos factores de riesgo tratar de eliminarlos o reducirlos al máximo. Hay factores de riesgo que son modificables y otros que no. Por ejemplo, la edad es un factor de riesgo no modificable. Si ya una mujer tiene más de 35 años, ya estamos hablando de una edad que se considera de alto riesgo. Sin embargo, eso no quiere decir que una mujer de más de 35 años no pueda tener un hijo perfectamente sano. Claro que sí puede tenerlo. Lo que sucede es que pues hay que poner mayor atención en esa gestación. ¿No es así? Así es. Karina. Bueno, y en estos 2 minutitos que nos faltan, un mensaje final para nuestros amigos televidentes. Bueno, pues el mensaje que tendría que darles con respecto a lo que a neonatología se refiere es, más que nada, yo sé que todas las madres buscamos lo mejor siempre para nuestros hijos. Entonces, exijamos siempre lo mejor. Cumplamos como madres no desde el momento que nuestro recién nacido está fuera de nosotros, sino desde que está dentro. Nosotros tenemos que cuidarnos como madres. Poner siempre en primer lugar esa vida que está dentro de nosotros, para que podamos disfrutar de él lo más prontamente posible. No olviden controles prenatales, no olviden buscar lugares de atención adecuada. Existen programas de psicoprofilaxis. ¿Qué es esto? Son ejercicios que les enseñan a ustedes qué deben hacer en el momento del parto. Y no se los enseñan solo a ustedes, se los enseñan a ustedes y al familiar que ustedes escojan para acompañarlas en el trabajo de parto. Esto ya está en la Constitución de la República del Ecuador y es algo que ustedes tienen derecho de conocer y por ende lo pueden solicitar. Muchas madres no lo hacen porque no tienen conocimiento de que esto existe. Entonces, por favor, prepárense de una manera completa para ser mamá y poder disfrutar de ese estado que es el mejor de la vida. De hecho, ahorita acabas de mencionar algo interesante. Hay toda una rama relativamente nueva que tiene un nombre bastante largo, que es la neuropsicoendocrinoinmunología, que pues relaciona pues todas estas cosas del estado también mental con el cuerpo. Entonces, el acompañamiento de una mujer embarazada, tanto por el médico como por su pareja, el saber ciertas cosas, el prepararse para el parto, es un aspecto importantísimo. Así porque es. Todo eso, aunque lo crean, aunque no lo crean, está afectando directamente al desarrollo de su bebé. Así que atentas con eso. Bueno, Karina, te agradezco muchísimo. El tiempo se ha pasado volando. Pues nuevamente
Muchas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. Y a ustedes, amigas, amigos, por compartir con nosotros este tiempo y confiar en nosotros. Recuerden que si llegaron un poquito tarde a este episodio, pueden ver el reprise a partir de las 7 de la noche. Y mañana pues tendremos también a su programa Vida Mejor a partir de las 9 de la mañana con otro tema de salud bien interesante. Así que no se lo pierdan. Nos vemos pronto. ¿Sabías que? Las defunciones en los primeros 28 días de vida se deben a trastornos y enfermedades asociados con la falta de atención de calidad durante el parto o atención por parte del personal cualificado, además de los tratamientos inmediatamente después del parto y en los primeros días de vida.